Bueno, chavales, aquí otro día. ¿Con el diente del diablo? Hoy estamos en Benaucaz, Cádiz. Estamos en Parque Natural de Grazalema, un día más. Y hoy he venido con Antonio y con Rafa, que son un par de compañeros de la Rambla, padre e hijo. Vamos a hacer una rutita a subir el geodésico del Navaso Alto, o del Caillo, llama de las dos formas, aunque en el IGN viene como Navaso Alto. Y luego vamos a hacer una circular en el que hay un mirador con unos tajos muy guapos, unos cuantos de navasos, polje. Ya sabemos que donde hay caliza normalmente hay polje. Así que nada, estamos empezando la ruta. Aquí van ellos delante y ahora empezaremos a subir en breve. Que nos vamos ahí a esta mole caliza. Pues como ya podéis ver, hay mar de nubes y esto es una zona prodigiosa. Se ve que es una de las zonas que más llueve de España, está todo mojado. Y aquí veis esta mole caliza, que ahora vamos a tirar por una especie de canuto y después tenemos una cima de Jaramago y después ya la cima con C. Hoy tenemos Benaucaz y aquí tenemos a la familia de hoy. ¡Ey! Pues, tenías que haber hecho tú la intro, Rafa, hoy. Bueno, ya para la próxima. La despedida la haces tú. Ya, pues sí. Ay, ay. Venga, seguimos. Nosotros aquí a este colladito y a por el canuto. En algún momento hemos perdido el sendero porque por aquí hay. Nosotros hemos ido a campo otra vez y ahora aquí tenemos el canutillo este que decíamos. Arriba hay otra valla, ya hemos pasado dos, ¿no? Así que creo que que se puede pasar sin problemas también. Por ahora, vamos bien. Y allá atrás tenemos Benaucaz, con sierras preciosas, que después desde arriba diremos el nombre, así no anticipamos. Y allí, todo el rato, el torreón. Aquí veis el pedazo de tajo que tenemos a este lado, y aquí a este lado otro. Esto es el canuto que yo os decía. Qué barbaridad, ¿eh? Donde crece la naturaleza. Un árbol en mitad de la nada. Guapísimo. Hemos dejado el tajo de antes, donde hemos echado fotillos y grabado. Y veis que no se sabe con la GoPro, pero hay una vaca casi yo, casi. Mira, mira, que está corriendo para el tajo. Estamos aquí haciendo un descansillo y la cima, pues está, esta no es, está por detrás, pero está relativamente cerca. Ahora vamos a la cima del Jaramago, que es un pozo, una cima, ya sabéis que es un pozo que une galerías de agua interiores, o sea, dentro de la tierra con la parte de fuera, que es una especie de pozo. Y allí vemos, si no me equivoco, ubrique, sí, aquellos ubriques, y esto es Benaucaz. Y allí los buitres con el torreón de fondo. Pues mira, aquí tenéis Cádiz en estado puro. ¿Qué me decís de la caliza de Cádiz? De este parque natural de Grazalema. ¿Qué me tenéis que decir? Aquí vemos con Rafa y vamos a la cima de Jaramago. No sé si sabéis, pero la caliza, debido al agua y al clima, adquiere esta forma tan bonita. Y creo que esto debe ser en la cima del Jaramago, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Mira qué maravilla. ¡Hostias! ¡Yo! ¡Hostia, la profundidad que tiene eso! Hostia, como para tirarse ahí, ¿no? Ya hemos dejado la cima de Jaramago y atrás, ya vi que era un poquito profunda. Hemos tirado una piedra y ya tardan solas, ¿eh? Y ya estamos aquí entre calizas, subiendo a la cima con C, aunque yo diga cima también. Ya veis que esta subida se nos trae un poquito, pero al que va detrás y a mí, nos encanta. Cuanto más empinado,
y más riesgo, mejor. Por aquí. Geodesic, ¿cómo estáis? Ahí lo tenemos. Por cierto, no me gusta nada que se pinten los geodésicos. Me gustan los geodésicos normales, vírgenes. Tampoco me gusta que en la cima haya vírgenes, pulseras, fotos de no sé quién, placas. Hombre, lo de la placa, en un caso excepcional lo puedo entender. Pero la gente que ya pulsera las pone por allí. Es que todo eso después se vuela o cuando hiela, eso se va a echar a perder, o las banderas. Y yo, que no, que la naturaleza es como es, no tenemos que modificarla, tío. En fin, pues eso, que ya estamos a la cima. El aire hoy hace aire, pero bueno, viento, mejor dicho, pero el viento es benévolo, no es demasiado fuerte. Así que vamos a poder disfrutar un poquito de aquí de la cima. Aquí estamos, ¿vale? Por cierto, no sé si habéis visto que aquí la cima es muy fachera, pero que aquí alguien ha hecho un corazón de la República. Yo no digo nada. Yo, ni República ni España. Aquí la bandera de Andalucía, me cago en la otra. Pues aquí, una cima más. Si no se me escucha, subtítulo. Allí tenemos los alcornocales con el aljibe, el punto más alto, con 1000 cortitos metros. Detrás de ellos el mar. Aquí, un poquito más cerca, tenemos el embalse de los Ojones. Detrás del embalse de los Ojones tenemos el embalse de Balcacito. Y seguimos girando, tenemos aquí el Torreón, maravilloso el Torreón. Aquí tenemos Simancón, el de la izquierda, y el reloj de la derecha. Aquí todo caliza y colge, oro puro. Y luego, ya si tenemos por aquí, tenemos la Sierra del Palo, allí la Torrecilla, y la Sierra del Palo, allí Sierra Bermeja, lo que salió ardiendo tristemente hace poco. Y aquí la Sierra de los Pinos tiene la misma altitud que tiene esto. Esa sierra y esto tiene lo mismo. Y aquella de allí también tiene 1396. Lo voy a poner también en fotito, pero allí se ve el Peñón de Gibraltar y detrás del Peñón de Gibraltar se ve todo el Rif, que es la primera vez en mi vida, por fin, que veo el Rif espectacularmente. Todo el mar Mediterráneo y Atlántico. Aquí, vaya espectáculo, tío. Peñón de Gibraltar y detrás todo el Rif. Descendiendo de la cima sin quererlo y con viento de noreste, nos encontramos con el Polje de Navaso Alto. Ahora vamos a llegar al puerto del Horcado y después del puerto del Horcado ya llegamos al Polje. Un Polje es una depresión de terreno bastante fértil, porque claro, todo lo que es la caliza que rodea al Polje hace como una depresión, como un valle en medio, donde todo el sedimento de la caliza va a ese valle. Y ya vemos que siempre tienen, como en invierno al menos, aquí en verano no, pero en invierno sí, están muy verdes, como si fuera una pradera. Y el ganado, lógicamente, aquí, que no hay aire porque está todo rodeado de caliza, pues siempre está aquí. Aquí vemos cómo van bajando ellos, que nos hemos encontrado con personas de Ubrique, ahí en la cima, y llevamos un ratito con ellos. Nos hemos encontrado en la cima de Jaramaco y ahora vamos charlando un poquito con ellos. Ahí a la montaña, hoy por ejemplo daban una temperatura muy buena y no daban viento encima. Y ya he visto el viento que hacía en la cima. Así que cuando vayáis a la montaña siempre tenéis que echar las cosas del paporsi, es decir, hará frío, bueno, pues paporsi hace frío, la he hecho. Yo siempre llevo mucho peso en la mochila, pero llevo la seguridad de que si pasa algo voy a tener casi siempre solución en la mochila para resolverlo. Esto de aquí es el puerto del Horcado y aquí a la derecha, lo veis, tenemos el sendero que lleva a Villaluenga del Rosario. Nosotros no vamos para allá, pero nuestros compañeros que nos hemos encontrado si van para allá, para Villaluenga, nosotros vamos para donde está aquí el ganado, a hacer la circular entera. Tenemos que bajar ahora, que tenemos el siguiente navaso. Y vemos que hay ganado. En este caso, antes eran ovejas y ahora son vacas. Espectáculo de valle este. Y no me digáis que esto no merece
una buena suscripción, Rafa, ¿eh o no, tío? Hombre, suscripción a este canal, dale like, pero si es gratis, ¿por qué no lo hacéis si es gratis? Yo no lo entiendo, con esta ruta que hacemos, esta gente espectacular de la Rambla que sale hoy en el canal. Vamos, 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 que tenéis que suscribiros, que hoy es obligatorio. Aquí tenemos, chavales, una chorrera que va a la zona del Navasondo, que es esto donde estamos ahora mismo. Y aquí en esta zona del Navasondo, que viene a ser otro pole, ¿eh? Que está rodeado de caliza. Tenemos vaquitas, que no hemos visto antes. Y la entrada, para entrar aquí en el Navaso, veis que está también bien marcadita. Hoy está abierta, no sé si será siempre así, pero cuidado con el barro. Y aquí tenemos que seguir, para entrar a la portilla. Con viento del norte tenemos unas vistas espectaculares. Aquí tenemos una vaca vagando a sus anchas por aquí. Vacas felices, muy felices. Adiós, guapetona. Y ahora, por si fuera poco, en esta fauna que nos estamos encontrando tenemos cochinos. Menos mal que no son jabalí, que son cochinos normales. Os cuento, el reloj no ha jugado una mala pasada porque estaba puesto para que la pantalla no se desviara más de 50 metros y de repente se ha puesto 800, claro. Yo pensando estaba en 50, creí que estábamos todo el rato al lado del camino, pero cuando he visto que estaba en apertura de 800 metros a la redonda, hemos tenido que subir un repecho que Antonio me ha agradecido, ¿a que sí? Es que tu hijo me ha dicho que quería acumular el nivel hoy. Claro, claro. Aquí Antonio va llegando y vemos el buitre leonado ahí arriba, cerquita nuestra. Míralo, Antonio. Y allí tenemos la torrecilla con la peña de los enamorados un poquito más abajo. Y aquí unos burritos que vamos a visitar ahora. Ay, que viene para acá. Ay, qué cosa más bonita. Ay, qué cosita más bonita. ¿Qué hace, bonito? ¿Qué hace? Cosita. Míralo, tío. Qué gracioso. Míralo, qué gracioso, tío. Tiene los ojos iguales que las cabras. El mismo color de ella. Pues por si fuera poco, otra vez para arriba. Ahí hemos dejado otro Navaso. Allí tenemos la cima que hemos subido al principio. Y como bien dice Rafa, ante la duda, ¡para arriba! Aquí de nuevo una especie de canuto. Aquí vemos a Rafa subiéndolo. Y ahí Antonio. Ahora, supuestamente, ya giramos a la izquierda, como he dicho, un poquito más abajo. Y vamos para el puerto de Piedra Tortuga. Pues el Navaso de en medio, aquello de allí de... está por allí el fondo. Y el puerto que había dicho, pues también está allí. Este es el puerto de la Víbora. Ya estamos en el puerto de la Víbora. Yo creo que nos quedaba más, pero ya estamos en el puerto de la Víbora. Esta es la portilla del puerto. O sea que, grata sorpresa, estamos más adelante. Tiene un poco de... Esta es la portilla que se abre desde abajo, eso es, tirando para arriba. Que hay duda, en la ruta que hay en Wikiloc siempre hay duda de cómo se abre esta portilla, pues ya está. Se coja ahí arriba y se pasa fácil. Ahí las veis abajo. Una chorrera que al final forma el arroyo de las piletas. Y nosotros ahora vamos a la fuente. Mira la cabra. Mira la cabra. La cabra que nos quiere. Nosotros vamos a la fuente de las nueve pilas de Fardela. Otro punto importante de la ruta. Aquí tenéis una valla. Tenéis que pasarla por aquí. Yo como siempre os dejo el track de Wikiloc en la descripción de del vídeo. Pero bueno, que sepáis que siempre, por ahora siempre tenemos paso. Y por aquí ya veis que es muy sencillo. Pues chaval, aquí tenemos la fuente de las nueve pilas. Sabéis por qué es de las nueve pilas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, una vaca muerta. Hostia. Mira, chavales. Una vaca muerta, el pellejo. Qué cosa, tío. Ya dejamos la fuente de las nueve pilas. Ahí tenemos las cimas que hemos subido al principio. Hemos rodeado toda esta sierra, hemos venido por allí, por el puerto de la Víbora. Hemos bajado y ahora para allá. Pasamos otra cancela que también hay que dejarla cerrar, como no la encontramos. Ahí tenemos la Sierra de la Silla, ahí tenemos muchas cimas, allí el Torreón, San Cristóbal, y por allí va Antonio, que se está demarcando a nosotros un poquito, y ahora le pillamos. Mira qué cosita más bonita tenemos aquí. Nos estamos hartando de cositas bonitas. Adiós, guapetona. Señores, fuente del Dornajo, otra más. Ya estamos a los pies de Simancón y de reloj que están allí. Ahora los enseñamos. Qué fresquilla, tío.
y está la casa del Dornajo. Mira tú, esta casa está a los pies de Simancón y Reloj. Se puede estar con una vista más prodigiosa, sí, y con el torreón allí. Yo viví aquí, ¿eh? Estamos ahora en un bosquecito, se va bastante cómodo por aquí. Vemos que por aquí tendría que pasar el riachuelo, pero por ahora la verdad es que no tiene agua. Arriba hay muchísima agua, como habéis visto antes, las chorreras y todo. Aquí ahora mismo no hay agua. Que bueno, en este caso lo agradecemos un poquito porque podemos ir por aquí. Adiós. Adiós, adiós. Pues con esta vaca, mirándome con ojos de querer embestirme, tenemos la otra portilla. Qué raro que se acerquen tanto, ¿eh? Bueno, pues ya seguimos bajando, dirección al aljibe. Después del aljibe, nos vamos al mirador del Salto del Cabrero, que se puede ver desde abajo nada más. O podemos subirlo, que nosotros, si vamos bien, la verdad es que queremos subirlo. En el aljibe ya sabemos que es un reservorio de agua. Pues llegando al puerto de Don Fernando, tenemos allí el increíble torreo. Pinzapar más importante de España, bueno, de Andalucía, España lógicamente y del mundo, ¿no? Si esto es un abeto endémico, andaluz, hay unos poquitos en Marruecos y ya está. Mirador del Salto del Cabrero. Dice yo, a ver si no merece la pena, un carajo. Mira qué caída hay ahí. Y mira qué tajo los dos. Qué guapo. Por esta garganta tiene que estar guay subir, ¿eh? Mira, tío, que no hay camino, la gente sube por ahí. Aquí tenemos a Antonio pasando la última cancela, que la vamos a dejar cerradito, ya está hecho pico. Y aquí tenemos un despeñadero de caliza importante. Esta, chavales, se cierra. Eléctrica, ¿no? Le dice cerradita y se cierra. No, se cierra con esto. Aunque hay tramo un poquito más pisado, aquí básicamente cada uno va por donde quiere y puede. Con un despeñadero de esto, pues te diré y te contaré. Y tenemos vista al Caillo, un abaso alto, punto más alto que hemos subido hoy. Y ahí está Benaucaz. Nada, chavales, que no paramos con las cancelas. Pero habéis visto que estaban todas aptas para el paso. Aquí pone, se ruega, cierre la cancela pasada. Gracias. ¿Por qué no la cerramos? Y aquí pone, coto privado de casa. Hemos pasado por una decena, por lo menos, de cotos privados, pero que todos están abiertos a que pase el público. Si alguien no ha tenido problemas, si quiere que me lo deje por los comentarios. Pero se ve que todo está abierto, no hay nada con llave. Todo está abierto solo para que pasemos nosotros, pero que lo dejemos cerrar para que no se escape el ganado. Lo lógico. Y ahora, para terminar, vamos a ir a un barrio nazarí de aquí de Benaucaz. Esto es cultura. Barrio nazarí. Restos arquitectónicos que corresponden al siglo XVII y XVIII. Los restos más antiguos encontrados en el barrio pertenecen al siglo IV después de Cristo. Ahora vamos a ir a la Fuente del Tejar, que no estaba previsto, pero hemos hablado aquí con unos paisanos y nos han dicho que el agua además se puede ver, que es potable y que está riquísima. Conocer ellos, a la gente de aquí, que te vaya explicando, da muy buena gente, muy 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 buena gente. Y aquí vamos por todavía por el barrio este nazarí, parece ser, ¿no? Porque esto es todo similar a lo que teníamos. Benaucaz es un pueblo brutalmente bonito, con los paisajes que habéis visto, así que otro pueblo que recomiendo al 100%. Pues ya, los árboles con la última hoja del otoño antes que entre el invierno. Esta, la Fuente del Tejar. Pues con estas vistas que tenemos, con Benaucaz ahí abajo, hoy nos va a despedir el vídeo Rafa. Buena ruta, ha sido sin duda un espectáculo aquí con mi colega David, el Mountain Traveler, y deseándose otra porque las rutas que hago con él todas merecen la pena.
chavales, no olvidéis suscribiros, que no se os olvide ni mucho menos. Y nada, un saludo, ahí os quedáis. Venga, chao. Nos vemos por la montaña. ¡Ah, eso es, Antonio!